No pudiste dejar, ¿verdad? ¡Ven aquí! ¿No perdimos todo? ¡Elimínenlo! Hola, muchachos. ¿Qué pasa aquí? ¿Quiénes eran esos tipos? ¿Y qué tiene que ver Charlie con todo esto? Estaba trabajando con nosotros en esto. Espera, ¿estaba? No está muerto. No. Él y Chloe. ¿Chloe también? Sí, pero ambos se retiraron cuando Cutter se quebró la pierna. ¿Se quebró una pierna? Suerte que no se rompió la maldita cabeza con una caída. Está así. Bien. Claro que entre eso y morir chamuscado, yo también hubiera saltado. Eso no ayuda. Muy bien, entonces, ¿qué están buscando realmente? Esto. Ven aquí. Sally, mira esto. Creo que los perdimos. ¿Qué tienes? Parece que acabamos de dar justo con nuestra entrada secreta. Bien, esa es nuestra chica. Bueno, no voy a bajar allí con las manos vacías. Ve a hablar con el vendedor de alfombras que pasamos no, recién. No, pistolas, armas. En realidad, no es un vendedor de alfombras. Oh, claro. Hey, ten cuidado allí, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué eran todas esas patrañas que me contabas sobre Sally? Esos tipos no están haciendo ninguna investigación histórica y tú tampoco. Se trata de esa mujer Marlowe, ¿no es cierto? Sí, pero mira esto. Por fin lo tengo. Y es tal como lo dije. Eso llevó a esto. Y esto nos trajo aquí. A un hoyo en el suelo. Es una vida llena de glamour, ¿no? Vamos, admítelo. Todo esto te encanta tanto como a mí. No, ya no. ¿En serio? Entonces, ¿por qué no das media vuelta y te vas? ¿Yo? Irme. Qué gracioso. ¿Escopetas? ¿Por qué no? ¿Qué mierda? ¿Qué? Solo tenía dos. Genial. Bien, dame una mano con esto. Muy bien. Bien. Lindo. ¿Qué? Fue una buena rima. Vamos. Bueno, muchachos. Entrada secreta. ¿A qué? ¿Qué hay ahí abajo? Solo hay una forma de saberlo. Otra respuesta evasiva. ¿Esperabas algo diferente?
Muy bien, estamos a salvo. Vengan aquí abajo. Es solo una cisterna. ¿Seguro que este es el lugar correcto? Sí, tiene que serlo. Además, ¿qué estaba haciendo Sir Francis justo aquí? Estaba en una expedición secreta para la reina Isabel. Sí, para encontrar la ciudad perdida de Ubar. Sí, la Atlántida de las Arenas. ¿Aquí? ¿Debajo de esta ciudad? No, no, está en el medio del desierto de Rub al-Khali. Este lugar justamente te dice cómo encontrarlo, supuestamente. Ajá. Este lugar me parece familiar. Espera un minuto. Esto es lo que Francis Drake escribió en el dorso del mapa. Bueno, vamos a fijarnos. Estos son los mismos pilares. Muy bien. Seguramente Francis Drake realizó estas notas cuando estuvo aquí abajo. ¿Puedo encontrar la entrada? Es bastante críptico, pero creo que podemos resolverlo. Parece que existe algún tipo de mecanismo allí. Parece que no hace nada. Estos orificios deben ser importantes. Estoy seguro de que debemos encontrar la correcta. ¿Cómo haremos eso? Hay muchos orificios en esta sala. Bien, seguramente haya otra pista. Busquen en los alrededores, nos falta algo. Parece que no hace nada. Hey, Nate. Hay un mensaje escrito en aquella pared. Tiene símbolos enoquianos. Seguramente Drake lo dejó aquí. ¿Puedes descifrarlo? Lo intentaré. La luna nos mostrará el camino. ¿La luna? Aquí abajo. ¡Ja! No me quedaré en este lugar hasta la noche. Apuesto a que es una adivinanza. Lo anotaré en el mapa. ¿Vas a escribir el mapa de 400 años de Sir Francis? ¿Qué? No le importará. ¿Esto significa algo para ti? Sí, eso creo. ¿Y si me paro aquí? ¿Alguna idea? Bien, marcó tres pilares. Creo que debemos accionar las tres palancas. ¿Todos al mismo tiempo? No pondré mis manos en ninguno de esos orificios. Vamos. Debemos accionar los interruptores al mismo tiempo.
¿Qué intentas resolver? Estoy tratando de alinear el mapa con los pilares de esta sala. Debo encontrar el lugar correcto. Debemos encontrar el punto correcto. ¿Qué pasa si te paras en ese símbolo de la luna? Estoy tratando de alinear el mapa con los pilares de esta sala. Debo encontrar el lugar correcto. Debemos encontrar el punto correcto. ¿Qué pasa si te paras en ese símbolo de la luna? Parece que no hace nada. ¡Vamos bien! ¡Sally! ¡Vete a aquella columna! Elena, encárgate de la que está cerca de aquella pared. Yo me encargo de esta. Bueno, estírate y encuentra la palanca. ¿En serio? Creo que debemos accionarlas al mismo tiempo. Bueno, pero ¿sí estás equivocado? Sí, me gusta este brazo, Nate. Lo uso todo el tiempo. Solo hazlo. Uno, dos, tres. ¿Estás seguro de que es la palanca correcta? Escuchen. ¿No se los dije? Maldita sea. ¿Ha funcionado? Sí. Bastante asombroso. Bien. ¿Por qué este gran secreto todos estos siglos? ¿Qué pensaba Isabel que Drake iba a encontrar? No lo sabemos exactamente. Un tesoro, supongo. ¿Qué si no? Las riquezas enterradas de una civilización perdida. Por supuesto, nunca es tan sencillo, ¿no? Pocas veces. ¿Y esos idiotas con trajes negros? Imagino que están buscando lo mismo, ¿verdad? Sí. Al elegir... Extraño. ¿Qué tipo de símbolos son esos? Nunca vi nada igual. No lo sé. Parece una especie de mecanismo. Alguien dispersó los engranajes por toda la sala. ¿Crees que fue Gildad? ¿Quién sabe? Bueno, esperemos poder resolverlo. Estaremos atrapados aquí hasta
¡Ey! Por aquí, hay otro engranaje en aquella cornisa. ¿Cómo carajo llegó hasta ahí? Debe haber otro camino. ¡Ey! ¡Esta pantalla decodifica las imágenes! ¿Qué ves? Bueno, uno parece una cruz. El otro tiene cuatro círculos. ¡Ey! El mismo símbolo aparece en alguno de esos engranajes. ¡Ja! Parece que los símbolos giran en direcciones opuestas entre sí. Eso no funcionó. No entiendo, los engranajes están bien ubicados. Quizás tienen que ser engranajes específicos. Intentémoslo. Bueno, eso tampoco funcionó. Bueno, ¿qué símbolos pudiste ver a través de la pantalla? Oh, eran una cruz y un... No lo recuerdas, ¿no es cierto? Así tampoco. Bueno, eso tampoco funcionó. Thank you.
era así tampoco. ¡Ey! ¡Esta pantalla decodifica las imágenes! ¿Qué ves? Bueno, uno parece una cruz. El otro tiene cuatro círculos. ¡Ey! El mismo símbolo aparece en alguno de esos engranajes. ¡Ja! Parece que los símbolos giran en direcciones opuestas entre sí. Bueno, ¿qué demonios se supone que significan? ¿Tampoco funcionó? ¿Qué demonios? Son los símbolos correctos. Quizás están en el lugar equivocado. ¿Había algo más sobre esa imagen en la pared? Parece que los mecanismos que están unidos giran en direcciones opuestas. Bueno, eso tampoco funcionó. Lo sé. ¿Qué pasaría si alternáramos los símbolos para que las cruces giren en un sentido y los puntos en otro? Intentémoslo. Creo que no era así tampoco. ¿Están seguros de que es el tesoro lo que buscan? No podría afirmarlo, no. Bueno, todas las partes que flotan, esto me pone... Bien, espera aquí arriba, muchachos. Voy a fijarme. Sally, dame una luz.
Muy bien, aquí vas. Bueno, eso no funcionó. Bueno, eso tampoco funcionó. ¿Cómo va todo, chico? Debo alinear estas piezas de la estatua con el mural de la pared. ¿Crees que desde el lugar correcto todo eso tendrá sentido? Eso es lo que espero. Creo que no era así tampoco. Bueno, eso tampoco funcionó. Creo que no era así tampoco. Bueno, eso tampoco funcionó. Creo que no era así tampoco. Bueno, eso tampoco funcionó. Hey, ¿estás bien allí abajo? Debo alinear estas piezas de la estatua con el mural de la pared. Creo que no era así tampoco. Bueno, eso.